Hola doctores, somos IMASDENT y en el diccionario dental de hoy vamos a hablar sobre endodoncia, el cual es un tratamiento dentológico que consiste en la extirpación completa de la pulpa dental y la conformación de los conductos para su posterior sellado con un material inerte. Y como sabemos, todo inicia con la apertura cameral. Es así que en este estudio 2020 buscan estandarizar este acceso a través del análisis tridimensional de cuánto esmalte y dentina se remueve. Fueron 120 dientes elegidos entre molares y premolares que se dividieron en tres grupos. El grupo A, donde estaba la apertura tradicional, el grupo B, con la apertura conservadora, y el grupo C, con la apertura ultraconservadora. Luego se hicieron mediciones con imágenes tomográficas del porcentaje de dentina y de esmalte que se retiraba, y se encontró una experiencia estadísticamente significativa en el grupo de la apertura ultraconservadora. Luego tenemos un artículo que estudia el uso de terapias combinadas en dientes multirradiculares que tienen enfermedad pulpar. Pues una realidad es que la enfermedad pulpar puede variar de un conducto a otro. Y gracias al uso de tomografía computarizada se puede hacer el estudio de tres casos. Por ejemplo este, un primer molar superior derecho que de B a D muestra diferentes cortes donde se aprecia el tamaño de la lesión. En J se ve una radiografía postoperatoria que muestra un tampón de MTA en el conducto palatino mientras que los demás conductos están completamente obturados. Y de Q a S se ve un control luego de 27 meses que muestra una resolución de lesiones periapicales y reformación de hueso de furgo. Pero como sabemos, el COVID llegó y nos complicó todo. Por la formación de los soldes hacía que sea más desafiante la endodoncia. Así que un artículo de 2020 propone un protocolo de manejo de emergencias con la revisión de la literatura más actualizada. Y aquí podemos ver específicamente en G y D, cómo el uso de una pantalla protectora de los soles y una succión de alta potencia nos pueden ayudar a disminuir considerablemente la generación de estos. Eso es todo por hoy, doctores. Si no están unidos, estarán en comunidad. Háganlo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense un montón.